Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Domingo familiar para que México dé un golpe en la mesa. Lozano, Raúl, Edson y compañía lanzan desde el Estadio Azteca. La casa se respeta. El caso de México, vuelvo a la frase, que pasaron caminando. La parte física ellos se veían bien. Creo yo que México se apiadó de nosotros, ¿verdad? No querer terminar de culminar todas esas. La selección mexicana recuperó el liderato del octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 tras vencer a El Salvador 0-2 en el Cuscatlán. El Tri llegó a 14 unidades y superó a Estados Unidos, quien se ubica en el segundo peldaño con 11 puntos, mientras que Canadá es tercero con 10. Cabe destacar que mexicanos y canadienses son los únicos equipos que siguen invictos luego de 6 jornadas de la eliminatoria, aunque los de Gerardo Martino han cosechado 4 triunfos y 2 empates, mientras que los de la hoja de maple solo 2 victorias y 4 igualadas. Tras la derrota del equipo salvadoreño, periodistas de El Salvador alegaron que el Tri pasó caminando y que se apiadaron de ellos. Chicos, antes de comenzar, no se olviden suscribirse a nuestro canal. Sin más, comencemos. Creo yo que ha sido el peor partido que la selección ha jugado, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto se presta para hacer un análisis bastante profundo de qué pensamos y por qué estamos así como estamos y qué son las cosas que tienen que cambiar. Porque si vamos a ir partido a partido, es mentira. Eso no vamos a salir nunca. Esto tiene que realmente ser un replanteamiento totalmente nuevo con todas las cosas que han pasado, y si son capaces de hacer eso, pues algo se puede corregir de aquí en adelante, pero si no, va a ser más de lo mismo y esto va a terminar en una frustración igual o peor posiblemente que con De Los Cobos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Un gusto de tenerlo otra vez en mi familia con nosotros. Profe Elmer, amigos, gracias por compartir esta tarde con nosotros y sí, acompañándonos prácticamente en el sentimiento, ¿no?, de frustración por el resultado de ayer, pero estoy completamente de acuerdo con Lisandro. Estábamos platicando un poco fuera de micrófono, que sí, ¿no?, que si realmente queremos hacer un cambio tiene que ser mucho más profundo. Obviamente la ilusión siempre está, estamos en una competencia en la que todos aspiramos a poder ganar un boleto, pero si queremos pensar realmente en el futuro del fútbol salvadoreño, el cambio tiene que ser mucho más profundo. Ahora sí, enfocados en este partido, baño de realidad, esa es la realidad de ese partido, como dijo Lisandro, ha sido el peor de la era Hugo Pérez, esta es la realidad que tenemos. Pues sí, mira, yo siento que el partido de ayer en la cancha refleja, es como un punto final de cómo comenzamos. Yo creo que después vamos a hablar, voy a dar mi opinión de todo eso, de cómo comenzamos y cómo estamos al día de ayer. Al día de ayer es como que comenzaste con unas proyecciones, pero en el camino vas en descomposición, en descomposición, en descomposición, y llegaste a lo de ayer, donde viste reflejado el peor partido de la selección, una incongruencia en decisiones técnicas que no comprendes. El lenguaje de él para unas cosas y para otras pone en un partido quizás es el más importante para la afición en cuanto a rivalidad, en cuanto a orgullo, y lo de ayer, ahí lo reflejamos. O sea, yo entiendo que tenés que hacer cambios cuando no tenés jugadores que se te han lesionado y que están suspendidos, pues normal, pero el punto es que yo siento que no se planifica bien las convocatorias, y entonces te encontraste ayer en el partido que para la afición es el más importante, que realmente diste pena. Menos mal, y digo menos mal, que México falló 4 goles antes del gol que nos hizo, que me extraña aquel día que hasta ese momento estaban bien. Sí, estábamos bien porque nos habíamos salvado de 4 goles, claro, pero ya el segundo tiempo México bajó la guardia. Como dijo, no nos vamos a arriesgar, recibieron muchas patadas. Todo el mundo habla de la expulsión de Mario Jacobo, pero no dicen nada que perdonó en el primer tiempo a Juan Carlos Portillo, que es la expulsión directa, va directo al tobillo del jugador mexicano. Entonces hay otra también que le caen en la espalda con los pies a un jugador mexicano que está en el suelo. Entonces el árbitro no tuvo nada que ver, el árbitro si se equivocó más para el lado mexicano que para el de nosotros. Nos quedamos con un jugador menos, México no supo aprovechar eso, yo no sé qué le pasó, se confundieron, o lo típico, que jugás un buen primer tiempo y el segundo bajas la guardia.
Pero fue un mal partido inclusive para México, porque es el segundo tiempo de México, cualquiera lo ve, diría yo. México con esto tampoco tiene para clasificar. Pero bueno, el primer tiempo sí habían mostrado las grandes jugadoras que tienen. Tecatillo Corona es jugadorazo, el Chucky Lozano también, Orbelino Pineda también. O sea, tienen, ellos tienen. Pero nosotros, lamentablemente, estos partidos que deberían de irnos sirviendo como para ir de veras creciendo, los desperdiciamos. Y los desperdiciamos sin sacarle ningún provecho. Profe Elmer, no sé si me puede poner producción la portada nuevamente. La portada que utilizó toda la prensa mexicana fue precisamente la de Raúl Jiménez. Y el título fue lo que me llamó más la atención en el resultado. Y era precisamente que México pasó caminando. Sí, así, y es que, vamos a ver, yo le agregaría de que México trató de ser práctico. Definitivamente les costó un poco por el terreno de juego, el césped es un poco complicado, ¿verdad? Para estos tipos de jugadores que están acostumbrados a jugar en terrenos de juego en excelentes condiciones, definitivamente. No podemos hablar de que es algo siquiera similar a lo que ellos pueden tener en sus entornos, incluso en el fútbol mexicano hay una gran diferencia, podríamos catalogarlo así. Vienen de jugar en cancha 5 estrellas a un césped que es único ya en Centroamérica, el Estadio Cuscatlán. Yo creo que ya no hay un escenario que tenga este tipo de césped, que es una ventaja para nosotros, pero creo yo que ya al día de ayer y ya con la mitad, digamos, de la octagonal encaminada, tenemos que darnos cuenta que no podemos estar compitiendo después de este proceso y tener el engramillado del Estadio Cuscatlán como una herramienta para tratar de seguir sacando resultados, porque no va a ser suficiente y si queremos crecer, creo yo que los jugadores no pueden estar pensando que van a venir a jugar en un terreno así, ¿verdad? Estoy hablando de los nuestros, y obviamente eso le dificultó a México que pudiese de repente desenvolverse de manera un poco más natural, ¿verdad? Creo yo que sí, no metieron el acelerador a fondo, nunca, por precaución, creo yo, que tomaron mucha precaución para no arriesgar, y hablo no en el plano del partido, ¿verdad? Por estar pensando en que van a abrir el partido y van a dejarle espacio al Salvador, no, sino por precaución en temas del estado físico de los jugadores. Creo yo que eso fue una variante. Bueno, no, ya vamos a revisar a qué minuto fue la primera sustitución de México, precisamente por eso, ¿verdad? Y encima fue lo peor que nos pudo pasar. Exacto. Porque meten a Corona al minuto 20, creo que fue, 17-20, y es el doble o el triple de jugador del que salió. El que salió no estaba pesando en el partido, y entró Corona, y jugando a medio gas, se nota que es un jugador de un nivel totalmente diferente. Sí, y entonces, luego volvemos a México y sí, creo que es bastante acertada la frase que se pasaron ese partido caminando, porque creo yo que ellos, o sea, uno revisa las actitudes de los jugadores mexicanos y creo yo que se notó el compromiso de que tenían que sacar el partido adelante, posiblemente no con intensidad, con esas formas que le podremos ver a México como lo hizo en la jornada anterior en el Estadio Azteca, pero estamos hablando de otras condiciones diferentes, ¿verdad? Y de ahí, pues lo nuestro es de hacer un recuento verdaderamente de daños, de lo que es lo que ha pasado, qué es lo que nos ha dado ese partido, porque nos ha retratado, ¿verdad?, el partido. Creo yo que darnos cuenta que nos cuesta tener un tercer partido, y ojo, que el caso de México, vuelvo a la frase, que pasaron caminando, la parte física de ellos se veían bien. Sí, hizo también 7 cambios con respecto al partido que jugó contra Honduras en 4 días, ¿verdad? Entonces ellos cuentan con un plantel extenso, con una idea clara de lo que van a conseguir. Parece que el Cuscatlán no pesó como nosotros esperábamos, y producto de ello creo que también la reacción de la afición, ¿verdad?, de la frustración de ver que no mostramos ninguna forma, ¿verdad?, no metíamos las manos, y como dijo Lisandro, creo yo que México se apiadó de nosotros, ¿verdad?, no querer terminar de culminar todas esas situaciones que generó en el primer tiempo. No, y creo, perdón, y con lo del césped que habla, está bien que nos sirva a favor con ciertos rivales, puede ser que nos sirva a favor con Jamaica, con Honduras, con Panamá, con Costa Rica, pero con México, que tienen, ahí de los jugadores lo demostraron que tienen un nivel superior. Ellos se dieron cuenta que la pelota no corría tan bien por el suelo y decidieron jugar un poquito más arriba. Y en cada control y en cada movimiento. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros.
sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.